Sabe, hoy se sale, hoy se baila, hoy se goza, hoy se bebe. Y como cada viernes, nosotros le tenemos lo mejor del mundo de la moda, tanto nacional como internacional, principalmente con Fashion Free, que es un proyecto donde tratamos de apoyar a todo el talento dominicano en todas las provincias del país. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales, y también, si quieren venir aquí a acompañarnos al programa, pueden escribirnos a nuestros correos. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? ¡Qué bellas! ¡Ay, gracias! Yo estoy feliz. Como oreja de oreja. Sí, feliz. Se le nota. Ada, ¿cuándo tú piensas responderme por WhatsApp? Hace 2 días que te hablé. Óyeme, yo siento veneno en este programa. Respóndeme. Mariel, pon orden. Porque ¿qué? Yo no puedo, me siento tensa. ¿Qué es lo que le pasa? Me siento muy tensa. Pero tú estás muy pura, muy blanca. Yo no creo blanca. Que estás muy tensa, ¿tú crees? No. ¿Tú crees, Nicole, que yo no te voy a dejar de responder por algo? Se me presentó algo, tú sabes que yo tengo una agenda muy apretada, se me okay. presentó algo, simplemente, ay, pero linda que estoy. Ay, ¿no? Modesta. Sobre todo. Mira, Nicole, cuéntenos, porque a mí yo la tenemos un cuento. Sí. ¿Un cuento? Sí. Ah, yo creo que tú me adelantaste algo, sí, por WhatsApp. Me mandaste unas cuantas fotos ahí. No. Dime qué fue lo que pasó. ¿Tú quieres que pongamos esa foto en vivo? No, no, por favor. Señores, no. Oigan lo que pasa. Nosotros somos cuatro mujeres, no tengo que ser modesta, pero somos mujeres luchadoras, somos mujeres bonitas. Muy bonitas, elegantes, fuertes. Pero además de somos muy independientes. Sí. ¿Qué pasa? Ayer estábamos de camino a una grabación, estábamos maquilladas y todo, invitadas al programa de Melissa Guzmán, que estaremos el próximo martes para que nos vean la próxima semana. Pero ¿qué pasó? A mi querida Jipetica le dio un defectico, se le descargó la batería. Entonces, Ada estaba conmigo, estábamos muy bonitas y todo, el cuerpo empezó a sudar. Más de 2,000 carros, jipetas del año, carros, jipetas, camionetas, no. Guaguas, empresas, nos pasaron por el lado. ¿Y qué pasó, Ada? Nadie se para ayudar. Resulta, viene a ser el caso. No, señores, de verdad. Un carrito de concho, ¿para qué se paró al final? No. Un carro público. Yo tenía, de verdad, óyeme, señores, ustedes no saben, yo decía, Mariel, qué falta de empatía hay en nuestro país. Pasó muchísima gente, como dice Mariel, pasaron... jipeta, pasó camioneta, pasó de todo y nadie se paraba a ayudarnos. Una persona en un carro público se dignó a pararse, y no solamente eso, desmontó su batería porque estaba muerta la batería de Mariel. O sea, desmontó su batería, la de nosotros que estaba súper, o sea, Mariel tiene una jipeta que todo como que se sella. Entonces, para sacar la batería, eso es el Niágara en bicicleta, y el señor sacó la batería de su vehículo y la puso en el vehículo de Mariel para poder encenderlo, cuando nadie más se dignó a ayudarnos. O sea, de verdad, eso nos llama mucho la atención y tiene que hacernos reflexionar de que no podemos seguir viviendo así, ¿verdad? Que la delincuencia, que la cosa está fuerte, pero no podemos seguir viviendo como que si fuéramos animales. Y yo creo que los animales se ayudan más. La verdad es que nosotros tenemos que saber que vivimos en una sociedad que ahora mismo está insegura, eso lo sabemos. Pero de ahí a no dignarse a ayudar a dos mujeres jóvenes que en ese momento estaban indefensas, yo no lo podía creer. Y duramos muchísimo tiempo en el sol, calor y todo. Y ese señor, nosotros, desde Mariel y yo, nos volteamos para buscar algo de dinero para darle al señor. Y cuando fuimos a llevarlo, el señor se había ido. O sea, lo hizo totalmente desinteresado. No. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo realmente ayer recibí una lección, yo sé que Mariel también, de que tenemos que ser más flexibles, tenemos que tener un poquito el corazón más bondadoso, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que, wow, estoy sentimental, pero la verdad es que en el mundo que vivimos hoy no es el mundo ideal que debiéramos estar viviendo. La verdad es que somos hermanos, tenemos que darnos la mano, porque si no, entonces, ¿dónde está la humanidad?
también aprovechamos, no sé si ustedes le tomaron el nombre al Señor, pero yo de mi parte le digo que gracias, claro que una sí. lluvia de bendiciones. Y a los mí dos me chicos encantan también, las personas así, Ada, que ayuden sí. desinteresadamente, que se atrevan a... Porque como dice Ada, mucha gente también piensa que por la violencia o la inseguridad uh-huh. que estamos viviendo, porque a veces no quieren, tú le hasta una dirección, ustedes no le han pasado que a veces van por una calle y no uh-huh. saben dónde es, y nadie se para, y tú le dices, pero uh-huh. usted no sabe, y a veces viven en el es sector, se ha visto de todo ya. Sí. O sea, viven en el sector, pero no se sí, atreven. Pero a la una de la tarde, con pleno sol, sí. frente a un residencial, dos mujeres indefensas, no señores, está bien claro. que sí, pero vamos a bajarle dos niveles. Claro. A propósito de todo y cambiando un poco el tema, tenemos un contenido sumamente interesante. Ay, el día sí. de hoy. Y Nicole, que nos trajo como un poquito de alegría, porque también hay que empezar ya con Fashion Freak. Pero no queremos dejar de tomar ese tema, porque eso es muy importante. Ay, un besito a Bernardo. Ay, sí, a Bernardo. Bernardo, un beso. Él es el que me cuida mi casa, o sea, el apartamento donde yo vivo. Y siempre está dispuesto a todo, nos ayudó. Y que, Bernardo, tú sabes que tú eres el mío. Sí. Nico, ¿qué tú nos tienes hoy? Bueno, yo tengo tres invitados. Bueno, son dos invitados y Yamel, que ya la hemos tenido con claro, nosotros. Claro, los Decor Tips. Claro que sí. Entonces, venimos hoy con los Decor Tips y, por supuesto, dos invitados que son los creadores de una firma de diseño de interiores, señores, que son la cara detrás de muchos sitios que nosotros quizás visitamos todos los fines de semana y no sabemos quiénes son. Entonces, yo los tengo hoy aquí en el set. Y tú, Gira, ¿qué nos tienes? La imagen de ellos. Bueno, exacto. Hoy en tendencia tengo en específicamente un color. Yo no sé si ustedes han visto ya en las redes sociales que estamos utilizando mucho, en especial yo, el color amarillo. ¿Ese es mi color favorito? ¿Es verdad? Pues te digo que es un color tendencia este 2015, así que vamos a tener algunos consejitos porque muchas personas no se atreven a utilizarlo ya por su color de piel, el color de pelo, pero yo tengo algunos consejitos de cómo combinarlo. Y sabes que, no sé, Ada, principalmente como tú y yo, que somos un poquito más bronceaditas, a mí nunca me ha gustado usar muchos colores, yo amo los colores neutros, pero cuando amarillo, yo me pongo el amarillo, todo el mundo me dice, eso, wow, mira, el amarillo, qué color que te queda bien. Y como dice allí, que va a ser tendencia, y ese es mi color favorito, que ustedes saben que pueden depositar todo lo que quieran en este cuerpo tropical. Claro, está muy bien. Yo está lejos, pero ustedes pueden adelantarlos. Pero no sé para la diferencia. ¿Y qué tenemos nosotras? Bueno, es una entrevista muy emotiva. No le voy a decir a quién, pero es una entrevista emotiva a un diseñador dominicano joven y emprendedor. Si ustedes quieren saber quién es, no se muevan de Fashion Freak. Claro que sí. Y también tenemos a todas las chicas que quieren ser modelos. Un invitado muy especial es Luis Menier, quien viene a anunciar el casting de las niñas hermosas que ya está buscando esas caras para poderla llevar a la internacional de estilo, a Reni Sosa, uh-huh. que es su papá, el papá uh-huh. de Reni Sosa, como quien dice. Así que ustedes van a ver a continuación un videito que nos encantó y que Nicole lo trajo, porque como siempre tenemos que tener el video de moda de la semana. Claro ¿cuál que es, sí. Nico? Estamos de vuelta en Fashion Freak TV. Gracias por su sintonía y siempre es estar ahí atento a todo nuestro contenido. Y llegó el momento de nuestro segmento de tendencias. Hoy específicamente vamos a hablar de un color que es el favorito de muchas para este 2015, que es el color amarillo. Les preparé un reportaje sobre cómo combinarlo, así que disfrútenlo. El amarillo es un color llamativo, divertido y con mucha personalidad. Es un color versátil que puede lucir para diferentes ocasiones. Definitivamente es uno de los colores de tendencia del 2015. Lo malo es que no todas nos animamos a lucirlo. Por eso hoy te mostramos algunos tips para que puedas incorporar este color trendy a tu look fácilmente. El amarillo luce muy bien con el negro en prendas lisas o estampadas.
El negro ayuda a resaltar tu look y es un comodín que nos ayuda a combinar todo, incluyendo el color amarillo. Con una chaqueta de cuero, un pantalón estampado o una atractiva blusa, esta combinación te dará un gran look. Otro color neutro que luce fabuloso junto al amarillo es el blanco, un color elegante de oficina o un look sexy de minifalda. Para una salida con amigas, esta combinación te hará ver elegante, moderna y atractiva. La combinación blanco y amarillo te permite incluso incorporar algún otro color para tus accesorios o maquillaje. El amarillo es un color versátil y puede lograr un gran atuendo si lo combinas con otros colores potentes y atrevidos, desde originales estampados hasta prendas lisas de colores audaces. Anímate a combinar y déjate llevar creando outfits y originales y divertidos. Espero que hayan disfrutado de este reportaje y tomen todos los consejos que les di para cómo combinar el color amarillo para esta primavera-verano 2015. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en Fashion Freak TV.